Hola, hola a todos, buenas tardes. En estas horas tan perezosas, ¿no? A priori. Pero bueno, vamos a empezar rápido y con energía. Empezamos esta mesa de presentación de proyectos que hemos agrupado en torno a dos de los retos de este año, que hemos enunciado este año, ¿no? Que es la democracia digital y la soberanía tecnológica. Bueno, comentábamos ahora un poco en esta mini charla previa. Que bueno, un poco desde la programación o desde un poco la ordenación, digamos, del programa de este año, pues nos gusta pensar en ciertos itinerarios, ¿no? Un poco de actividades, a lo mejor, o de debates o de experiencias, ¿no? Y talleres. Y yo creo que, de alguna manera, esta mesa de ahora engancha con el taller de los compañeros de Montera 34 sobre herramientas y libres digitales, ¿no? Infraestructuras también digitales. Y yo creo que tiene como una coda un poco en otro lenguaje, pero también sobre la cuestión digital con la videoplaylist y charla que va a hacer Félix Pérez Cita, ¿no? Bueno, por situarnos, yo creo que, sin pasarnos de pesimismo, pero creo que sí que cuando hablamos del ecosistema digital, creo que ya hablar de, o sea, o incluso referirse ya a la pérdida de la ruptura, digamos, de la utopía o de la pérdida de optimismo, ¿no? De hace 20 años, pues ya es como un lugar común, ¿no? Yo creo que ya. Y la pandemia lo que ha hecho es como poner en el escenario popular, digamos, ¿no? En la esfera pública de una manera súper evidente cuestiones muy problemáticas, ¿no? Del entorno digital y que con las que hay que pues, dialogar, negociar, ¿no? Y tratar de capear también, ¿no? Son cuestiones de monitorización, cuestiones de control, de medición, de precarización, de concentración, de colonización también digital se habla. Y bueno, creo que estas tres experiencias, estas tres iniciativas, son pequeñas muestras de fallas o de grietas o de alternativas también, en tanto entender el espacio digital como un espacio de participación en sentido comunitario. O sea, es decir, yo creo que todas compartís en común, más allá de la tecnología que apliquéis o de los lenguajes que manejéis, la intención de articular un sentir común, unas arquitecturas ciudadanas de participación, ¿no? Ciertos procesos y ciertas necesidades también, ¿no? Del común. Evidentemente, todo esto vehiculado tecnológicamente, como casi todo hoy en día, ¿no? Que es ya como. Pero bueno, creo que sí que son espacios del digital que lanzan líneas de fuga, ¿no? Hacia afuera y que me parece muy interesante, rompen un poco con el ensimismamiento de la propia tecnología, ¿no? Que nos lleva siempre a entornos cada vez más concentrados, ¿no? Más, bueno, aparte de los propios procesos económicos, ya los propios entornos de chinos son cada vez más cerrados, más concentrados, ¿no? Y bueno, de alguna manera vuestros proyectos pues, desplazan, ¿no? Esa tecnología y lo hacen para hablar de otras cuestiones, ¿no? Que son la participación, son la autonomía, la memoria política, la juventud, la convivencia y la habitabilidad, los territorios, la descentralización, la dispersión y medio rural, o una cuestión muy importante en este foro, que es el acceso a la producción cultural. Pues bueno, sin más, empezamos. Vamos a ir viendo. Os voy presentando, sí que. O sea, os iré presentando, no ahora todos, sino de uno en uno, ¿no? Empezamos primero con el proyecto de la digitalizadora de la memoria colectiva. Es un proyecto que venís de Andalucía, de Sevilla en concreto. Es un proyecto que creo que toca dos puntos muy, muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo con la cultura digital. Uno es una cuestión técnica o del propio medio, que es la obsolescencia de los formatos digitales y analógicos, ¿no? Que creo que es una cuestión fundamental, bueno, para la archivística sobre todo, pero también para muchas instituciones culturales, ¿no? Y luego otra cuestión es una cuestión también muy contemporánea, sobre todo de 2016 más o menos acá, que es la pugna por los relatos históricos, ¿no? Y cómo se construyen esos relatos, cómo se atiende a ciertas microhistorias, etcétera. Y bueno, pues lo presentáis, os dejo a vosotros. Sois Óscar, bueno, me ha presentado Óscar Clemente, que es licenciado en comunicación audiovisual, es guionista y realizador audiovisual de ámbito del documental, miembro del equipo GA21.
y Isabel Medrano, archivera, trabaja como archivera en la Junta de Andalucía y vicepresidenta, ¿no?, de la Asociación de Archiveros de Andalucía. Pues cuando queráis. Bueno, me ha tocado a mí el pastel de presentar en 15 minutos la iniciativa y luego, bueno, Isabel responderá a las preguntas, ¿no? Vamos a hacerlo en modo pimpinela, pero no ha funcionado el esquema. Bueno, venimos de un proyecto que se llama La Digitalizadora de la Memoria Colectiva y en este proyecto estamos personas que venimos de ámbitos profesionales diferentes. Hay mucha gente que viene de la archivística, otras personas venimos del audiovisual, en su faceta técnica y también en su faceta creativa, personas que vienen de la participación ciudadana, de hacer procesos participativos, de la informática, hay actores, actrices, y nos hemos unido para intentar resolver una problemática que tiene que ver con algo que nosotros denominamos cápsulas del tiempo, que son estas de aquí, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí son cintas de vídeo y de audio y rollos de película que fueron rodados en el último tercio del siglo XX, ¿vale? Por movimientos sociales y por particulares. ¿Y por qué nos interesa específicamente estas cápsulas del tiempo? Pues porque es precisamente a partir de los años 70 en el que el audiovisual deja de ser un privilegio de la élite. Aparecen formatos de vídeo, primero de cine y luego de vídeo doméstico, y un montón de colectivos y de personas particulares, por primera vez en la historia, pueden acceder a documentar su realidad y los temas que les preocupan, ¿no? ¿Qué ocurre con todo este material? Que estáis viendo algunos ejemplos aquí. Pues que está en riesgo de desaparición. Ahora hay que decir, se desaparece. ¿Por qué? Pues porque fueron registrados en formatos que han quedado obsoletos, la gente lo guarda y esto es interesante. Mira, aquí también hay una película devorada por un hongo, es decir, los soportes físicos no duran y luego porque ocupan un montón y nuestras casas y nuestros locales son cada vez más pequeños y la gente acaba tirando este material. Porque a diferencia de un álbum de fotos que yo puedo abrir y ojear, una cinta de vídeo, si yo no tengo el reproductor con la que lo grabé, es una caja opaca y no sé qué hay ahí. Entonces, desde septiembre de 2019, empezamos a darle vueltas a qué podíamos hacer desde la comunidad para intentar contribuir a resolver este problema, ¿no? Hay instituciones que ya consideran relevante todo este tipo de material, hay colectivos que están intentando hacer su guerra particular por digitalizar y conservar su memoria, y nosotras lo que planteábamos es intentar aportar una metodología que ayudese desde lo comunitario a afrontar la tarea de la conservación de este material. Y es un poco lo que os voy a contar. Lo que me resulta interesante en el contexto de este encuentro es que tenemos la sensación de que este proyecto, si se aborda desde una perspectiva comunitaria, se llega a resultados mucho más interesantes que si se aborda directamente desde lo público o desde lo privado, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poco en qué consiste este pequeño resumen o esta hoja de ruta por la que pretendemos meterle mano a toda esta memoria que día tras día estamos perdiendo como sociedad. La primera fase la hemos denominado, en homenaje a Agnès, el espigado, ¿vale? ¿Y en qué consiste el espigado? Pues resulta que, claro, este tipo de materiales están fuera del radar de las instituciones. No hay en Filmoteca Española un catálogo de cine militante doméstico o de grabaciones de movimientos sociales. No se puede recurrir a eso. No hay institución con fondos que pueda financiar una investigación para ir recopilando todo este material. Entonces, aquí entra el primer factor de la comunidad. Son los propios movimientos sociales los que tienen que hacer esta tarea. Y es el boca a boca, es el yo me acuerdo. Han ocurrido cosas muy curiosas. Este material que habéis visto de una ocupación de una finca, pues es alguien que recordaba que había alguien en las primeras ocupaciones del Sindicato de Obreros del Campo que iba con algo parecido a un secador, que era un tomavistas de Super 8, ¿no? Entonces, es este boca a boca el que nos ha hecho pues, que aparezcan
materiales muy relevantes, ¿vale? Y es este boca a boca también importante porque nosotros no nos concebimos como una prestadora de servicios, ni tenemos la capacidad ni creemos que la cosa vaya de esto, ¿vale? No se trata de que nos dan un material y nosotros no tenemos una varita mágica para convertirlo en un archivo. Es muy importante, por eso estamos trabajando ya con gente que tiene esta demanda. Hay mucho, el que guarda una cinta 40 años, si tiene la posibilidad de poder catalogarla y digitalizarla, se pone a ello, ¿vale? Entonces, en esta fase dejamos claro que el colectivo asume una serie de contrapartidas que os iré contando, porque hay partes del proceso que sin ellos no se pueden hacer. La segunda fase creo que no hace falta explicarla, pero porque es puramente técnica, consiste en transferir todo este material analógico a un disco duro y se hace con tecnología. Pero sí que es importante, o ha sido muy bonito, la importancia de nuevo de la comunidad, ¿vale? Porque en el tiempo que llevamos funcionando, primero, hemos conseguido que la primera alianza institucional y con la que estamos muy agradecidos, del Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla, nos haya cedido un local y tenemos ya una estación de digitalización multiformato en la que no hemos tenido que invertir ni un duro. Todo el material viene de 21 donantes, colectivos, productoras, particulares, que han dicho, jolín, qué proyecto más bonito, yo tengo un magnetoscopio de Umatic metido en un almacén, aquí lo tenéis, ponerlo en pie, si lo necesito, os lo pediré y me lo llevo. ¿Vale? De nuevo, creo que da la importancia de por qué afrontar esto desde lo comunitario. La tercera fase es la descripción. Un archivo sin describir deja de tener sentido en 20, 30, 40, 50 años, porque no tendremos el contexto. Y eso es un poco el mal de muchos de los archivos fotográficos que están en instituciones, ¿no? Todos los fotografiados han fallecido y todos los que se acordaban de aquellos fotografiados también han fallecido, con lo cual no tenemos el contexto. ¿Qué ocurre? Trabajamos con los colectivos, entonces son ellos los protagonistas. Aquí es donde ellos, es el primer compromiso que asumen, es acompañarnos a la descripción archivística. Esto es el sueño de cualquier profesional de la archivística. O sea, poder sentarte al lado de un protagonista que te diga, oye, esto fue en tal, esto ocurrió tal, esta persona fue tal, el contexto es este. Es muy importante hacerlo ahora, ¿no? En el momento, en el presente, que la gente está viva y te lo puede contar, ¿no? Y luego, además, es un proceso muy divertido, o sea, que con participación y dinamización, o sea, ver películas y poder ponerles contexto, da muchísimo juego. A nosotros hemos desarrollado un primer proyecto piloto en un barrio de Sevilla, especialmente donde el asociacionismo vecinal en la transición tuvo mucha importancia y ellos cumplen 50 años el año que viene y ya tenían ganas de ponerse a la faena. La lástima es que nos ha pillado la pandemia por medio y no hemos podido hacer grandes sesiones de descripción colectiva y tal, pero aquí, por ejemplo, tenéis a las dos directoras del Centro de Educación de Adultos describiendo su material y a nuestro compañero José Manuel colocando cada información en su sitio y normalizando el vocabulario para que esto se convierta en una descripción archivística normalizada, ¿vale? Con el tema de la pandemia, como no hemos podido ir al barrio, pues dándole vueltas, nuestro compañero Dani picó ahí unas líneas de código mágicamente y hizo que una tablet se pudiera convertir en un dispositivo portátil de descripción que ha estado circulando durante meses por el barrio, en la peluquería especialmente ha funcionado muy bien, las señoras van allí, oye, mírate estas películas, el dispositivo carga todo el archivo vecinal y además, como tiene una cámara y un micrófono, se activa cuando alguien tiene que comentar y la persona dice, uy, esto fue tal, esto fue cual, no sé qué. Y luego se genera un archivo codificado con el nombre del archivo, el de la persona y la fecha de la descripción. Y ha funcionado bastante bien. Con el tema de la pandemia, ay, tenía aquí este vídeo de Lola viendo la tablet matón, no le he puesto sonido. Pero bueno, aquí veis un poco cómo funciona el dispositivo, ¿vale? También ha funcionado muy bien convertir la plaza del barrio en la plaza virtual, ¿no? Y me parecía importante traer un pantallazo de WhatsApp a una charla sobre soberanía tecnológica, ¿no? Como gran contradicción. Pero es increíble, ¿no? Porque primero es asincrónico, o sea, hemos ido subiendo documentos y aquí veis una línea de gente comentando, tú comentas, no tienes que quedar a una hora o un día. Y además, bueno, ha funcionado
bastante bien. Una vez hemos descrito los documentos y como veníamos mucha gente del audiovisual, el paso a hacer una obra derivada es sencillísimo. O sea, describir un documento es contar una película. Tenemos los protas, tenemos el material de archivo. Sería un poco como una pena que no aprovecháramos la oportunidad para hacer pequeñas películas donde el material de archivo dialoga con los recuerdos de sus protagonistas, ¿no? He traído un ejemplo muy corto. Luego tenemos ahí el stand. Si queréis pasar a ver películas, os daré el enlace al repositorio que tenemos. Porque es una peli muy corta, porque yo creo que ejemplifica la importancia de la descripción. Nos llegaron una serie de Super 8 que básicamente eran niños haciendo el cabra en el campo. Y dentro de 40 años, sin contexto, eso iba a ser niño haciendo el cabra en el campo. Pues teniendo a mano los protagonistas, se ha convertido en una historia sobre una asociación juvenil en medio de la transición, de carácter ahí medio anarquista, muy interesante. Os voy a poner la peli que hemos hecho con una reunión con los niños que salen en la película 40 años después, para que veáis un poco el ejemplo de la potencia que tiene mezclar documento y testimonio. En aquel entonces veníamos de un tiempo muy oscuro del franquismo y demás, y teníamos muchas ganas de, o había gente que tenía muchas ganas de experiencias nuevas, de abrirse al mundo y de experimentar. Ahora lo vemos con 50 o 50 y muchos años y evidentemente nos parece una locura. O sea, a mí me parece una barbaridad lo de dejar a unos niños con 7 o 8 años con unos supuestos adultos de 16 o 17. O sea, es una locura. No sé si hoy se podría montar una historia como esa. Un grupo de niños casi autogestionado, ¿no? Le he traído un fragmento pequeñito. También decir que esto no lo estamos montando para hacerlo nosotros. O sea, la idea es hacer una red y generar un espacio donde cualquiera pueda remezclar este material. Sería absurdo pensar que esto es un proyecto individual. Tiene que afrontarse desde lo colectivo. El material es infinito, ¿no? Bueno, no hacemos todo esto para que las cosas pasen de un cajón a otro cajón en forma de disco duro. El siguiente compromiso que adquieren los colectivos y los particulares que trabajan con nosotros es que una parte consensuada de su colección se va a difundir bajo la licencia Creative Commons que ellos decidan. Es importante que no somos una gestora de derechos, solo mediamos en el proceso. Ellos son los autores y van a seguir siendo siempre los autores. Cualquier uso son ellos los que lo autorizan o no. Aparte de Internet, nos parece importante, y creo que enlaza con uno de los temas que hay que hablar hoy, lo primero es devolvérselo a la comunidad en el espacio público, que lo estamos perdiendo después de este año y medio caserín que hemos tenido. La calle, bueno, la crisis de la calle, vosotros sois urbanistas, ¿no? Es el tema actual, ¿no? Esto es, hemos hecho un carrito, como todo esto tiene mucho de trapero audiovisual, pues ya por cerrar, hemos hecho un carrito que tenéis ahí, que va cogido a una bici que lleva una sala de proyecciones dentro, un pequeño proyector y un altavoz. Y hemos hecho una serie de proyecciones en el barrio. Vino mucha gente, pero no porque nosotros tengamos capacidad de convocatoria, sino porque trabajamos con los colectivos. Esta capacidad de convocatoria es la de la Asociación de Vecinos de San Diego, no la nuestra, ¿no? Y luego hemos hecho actividades también que tienen que ver con fotografía. No queríamos trabajar fotografía, por acotar, pero cuando uno hace participación, hay una demanda, a la quinta vez, pues venga, a digitalizar fotos. Hemos hecho también sesiones de refoto vecinal, donde los vecinos se contextualizan con su pasado, ¿vale? Y estamos trabajando en una página web que es una especie de escaparate, donde lo concebimos como una casa común, donde cada colectivo o particular tiene su cuarto o sus salitas donde poder contarse a sí mismo y divulgar la historia de su lucha, su movimiento, lo que a ellos les interese, ¿no? Y luego la última fase es la de conservar, ¿no? Esto tiene que durar. Un proyecto de archivo no es una cosa de hacerse viral y pim pam, sino esto tiene una vocación de durar en el tiempo. A nivel, digamos, de soportes físicos digitales, la digitalizadora conserva dos copias en discos duros, los colectivos tantas como nos soliciten. Estamos en conversaciones con instituciones públicas de archivo para que se hagan cargo de copias digitales también y poder garantizar la supervivencia de estas colecciones. Cuantas más copias, mejor, ¿vale?
y tenemos un repositorio de documentos accesible en Internet Archive, que supongo que es una iniciativa que conoceréis y que tiene una filosofía de acceso a la cultura que es con la que nos sentimos muy identificados, ¿vale? La última fase de la conservación es un melón complejísimo que han abierto aquí las amigas archiveras, que es una base de datos en Atom, de manera que esto pueda convertirse en, o sea, pueda dialogar con archivos públicos de todo el mundo. Si mañana Europeana quiere absorber la colección de vídeos del barrio de San Diego, pues solo tiene que darle un botón y cumple todos los estándares, ¿vale? Y yo creo que he terminado. ¿Solo me queda algo de tiempo? No sé cómo... Sí, sí, sí. Solo quiero decir una cosa, porque ayer salió... Esto se llama la nostalgia, ¿no? Es como, oh, lo que luchábamos, lo mal que está todo ahora. No hacemos esto en esa lógica, sino porque creemos que es necesario, primero, un poco de épica de los movimientos sociales. O sea, en el momento en que escarbas ves que ha habido victorias contundentes y hay que contarlas, igual que Estados Unidos se fraguó a través de un western y generaron una identidad, creemos en la necesidad de hacer un poco esto con la lucha social, ¿vale? Y porque creemos que también hay aprendizajes que sirven para el presente, ¿vale? De manera que el fin de todo esto es tratar de activar procesos similares en el presente. Pues, ya he terminado. Tengo el poder. Pues muchísimas gracias, Óscar, y nada, enhorabuena, es un proyecto precioso y súper interesante. Una cosa que no me ha quedado del todo claro, ¿tenéis algún tipo de circunscripción a, igual lo has contado, perdona y se me ha pasado, a Andalucía o trabajáis con todo el territorio o eso es un temazo? ¿No queréis hablar? Es un tabú eso. Bueno, lo cuento muy brevemente. O sea, a ver, ahora mismo estamos en una fase un poco compleja porque, o sea, se me ha olvidado decir en la intro que la idea es ciudadanía, colectivos e instituciones, ¿vale? Porque esto tiene un currazo. ¿Qué está ocurriendo? Ciudadanía y colectivos van a una velocidad, las instituciones van a otro. Nosotros hemos empezado a hacer prototipos a nivel local. Empezamos con Sevilla, extendimos a Andalucía y ya nos ha llegado una colección anarquista de los años 80 de Barcelona, otra de Marea Negra de Galicia, y esto se va un poco de madre. Entonces, nos encontramos en una situación donde creemos que la única manera de afrontar esto es creando nodos en distintos territorios y a la vez tenemos el miedo de que parezca que somos lo que no somos. O sea, somos una estructura muy frágil y no queremos generar un cuello de botella. Entonces, ahora mismo estamos difundiendo esto con la boca pequeña para no generar expectativas en colectivos que luego no podamos satisfacer. Y a la espera un poco de que haya un cierto apoyo institucional, porque realmente creemos que aquí hay un aprendizaje para archivos públicos y que hay... Hace 3 días salió un real decreto de aprobación de un archivo público de los movimientos sociales. Estamos expectantes a ver en qué se materializa eso, pero creemos que aquí se han puesto en práctica formas de trabajar y maneras de llevar una colección de manera comunitaria que pueden ser interesantes, ¿no? Así que nos movemos en eso, entre que el que llega y se entera le damos su sitio y lo ponemos a la cola y a la vez la voluntad de que con un poquito de apoyo crezca, ¿no? Esto claro. Tiraría para adelante porque hay demanda, sobre todo, ¿no? Qué bien, pues nada, enhorabuena. Bueno. Y luego seguimos gracias. También con algunas preguntitas, si nos da tiempo al final. Pasamos al segundo proyecto, es el proyecto Peñalab. Sí. Nos hace muchísima ilusión coincidir otra vez con Elena, con Ana. Hola. Este año ya es la segunda vez que se cruzan nuestros caminos, ¿no? Con Cultura y Ciudadanía. Estuvimos juntos en el mes de junio, ¿no? En Vilafranca, con el proyecto, o sea, dentro de los laboratorios rurales de experimentación cultural que organizamos el Ministerio de Cultura con Medialab Prado, que este año hicimos también con el Ayuntamiento de Vilafranca, con el Museo de la Vida Rural y con la Universidad Jaume I de Castellón, y fue una gozada, y en concreto vuestro proyecto, que ahora vais a contar, imagino, aunque bueno, fue una pata, ¿no? De vuestro proyecto. Pero bueno, ahora nos lo contáis. Bueno, Peñalab es un proyecto de soberanía, un laboratorio social, ¿no? De creatividad, de producción
digital en un sentido muy amplio, no solamente programación, ¿no? Y sobre todo, y una parte importante alfabetización, sino también domótica, ¿no? Robótica, impresión 3D, ¿no? Tenéis muchas líneas de trabajo. Y bueno, nos lo vais a contar Elena y Ana. Elena Bravo es directora gestora de e-learning y cofundadora de Peñalab y es técnica de juventud de la mancomunidad de Peñagolosa Pobles del Nord en Castellón. Y Ana Agustí es educadora social y diseñadora tecnopedagógica y también cofundadora de Peñalab. Pues cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, pues gracias primero por estar aquí, ¿no? Por invitarnos. Bueno, pues os voy a explicar un poco en nuestro proyecto, ¿no? El proyecto Peñalab, a nosotros lo definimos como que es un laboratorio social de creatividad tecnológica en el mundo rural, ¿no? Y lo llamamos así porque para nosotras es un laboratorio donde experimentamos, no solo nosotras, a todo el mundo que pasa por allí, es un espacio de experimentación, de encuentro social, viene de allí. Pensad que nosotros estamos en una población de alrededor de unos 200 y pico habitantes, que realmente viviendo allí somos ciento y pocos, que el único espacio, los espacios de encuentro que hay en el pueblo son los bares, ¿no? Y aparte del bar, pues no hay ningún otro sitio donde la gente se encuentre, porque estos sitios se han perdido, ¿no? El lavadero y cosas de estas, ¿no? Por lo tanto, con Ana nos planteábamos que necesitábamos buscar un espacio de encuentro donde la gente se crearan sinergias y se pudieran empezar a hacer cosas comunitarias, ¿no? Creatividad tecnológica, porque vemos la tecnología como una herramienta que nos permite crear. No queríamos en ningún momento hacer una capacidad, o sea, nunca nos lo planteamos como un proyecto de vamos a formar a la gente para que sepa utilizar un ordenador, ¿no? Esa nunca fue nuestra intención, sino que lo que queríamos era vamos a darle a la gente la tecnología para ver si ellos pueden crear cosas con esa tecnología, ¿no? Y con el objetivo de darles esa tecnología y que creen, ya se irán capacitando digitalmente y tecnológicamente, ¿no? Y en el mundo rural, pues porque estamos en el mundo rural. Nace un poco el proyecto por una detección de necesidades. Cosas muy básicas como que teníamos un banco que abría cada día, que después ya solo abría tres días, que ahora solo abre un día y que si quieres hacer un trámite, pues lo tienes que hacer online. Unos móviles que llegaron al pueblo y todo el mundo tenía la última tecnología en sus manos, pero no sabía usar ese móvil, ¿no? Ese dispositivo. Teníamos, por ejemplo, unos presupuestos participativos donde para poder votar un proyecto lo tenías que hacer mediante un formulario online. Y decías, vale, está muy bien lo del presupuesto participativo, pero claro, si no sé rellenar un formulario, ¿cómo voy a votar por el proyecto que a mí me interesa, ¿no? Tenemos unos niños que son muy poquitos, son 12. Bueno, ahora ya son 19, creo. Vamos probando, ¿no? Que también tienen derecho a tener toda esta formación tecnológica, ¿no? No por estar apartados de la sociedad, ahí arriba en la montaña, me olvido de decir que estamos a 1.200 metros de altura y casi la carretera se acaba allí, ¿no? O sea, estamos como aislados físicamente y no tenemos ninguna clase, ningún tipo de actividad extraescolar, ni de actividad cultural, ni nada de nada, ¿no? Yo tengo una hija y yo creo que ella tiene derecho también a tener un acceso a la cultura, a tener un acceso a una formación. Por lo tanto, con Ana nos planteamos de vamos a generar este espacio donde pasen cosas, ¿no? Vamos a ver qué puede pasar. Y de allí, la primera pregunta que nosotros hacemos a todo el mundo cuando llega al Peñalab es ¿y tú qué quieres hacer con la tecnología? Esta pregunta no se la hacemos el primer día que vienen a conocer el espacio, se lo hacemos cada día que vienen al espacio. ¿Por qué? Porque el sistema que tenemos de montaje dentro del espacio es un sistema por rincones. Tú tienes diferentes rincones y cuando entras tú eliges ese día qué te apetece hacer. No son unas sesiones o clases dirigidas, ¿no? Tú entras allí y hoy un día estoy haciendo un diseño 3D y el otro día pues estoy haciendo un juego de lógica en el suelo de encima de una alfombra, ¿no? Por lo tanto, esta es la pregunta que guía todo lo que haces allí dentro. Tenemos tres líneas de trabajo, la del medio que va más enfocada a los chavales y a los jóvenes, la de la izquierda que es el espacio maker, ¿no? De gente que quiere desarrollar cosas que a lo mejor tiene la idea pero no sabe cómo llevarla a cabo, ¿no? Pues tiene este espacio maker
Y a la derecha pues tenemos todo el tema de alfabetización digital, una hora de apoyo para la gente, pues desde el que viene allí, que se quiere cambiar la foto del Facebook y no lo sabe hacer, hasta el que quiere aprender cómo se utiliza una hoja de cálculo o cualquier cosa. Nosotros realmente somos facilitadoras, estamos allí a la disposición de la gente que pasa por el espacio, ¿no? Empezaré a explicaros lo que hacemos con los pequeños y los jóvenes para después ir al espacio maker y acabo con la hora de support. El trabajo con los chavales siempre funciona un poco siguiendo este ciclo, ¿no? Vamos a detectar una necesidad, vamos a imaginar algo, vamos a crear alguna cosa a partir de esa de lo que yo me he imaginado. Cuando lo he creado, jugamos con lo que he creado, ¿no? Lo comparto con el compañero para que el compañero también pueda disfrutar de mi creación y después reflexionamos de qué es lo que ha pasado, si eso necesita, si se podría mejorar, si eso ya se acaba allí. Y volvemos otra vez a empezar el ciclo, ¿no? Y bueno, siempre trabajamos un poco de esta manera, ¿no? Los rincones que te encuentras cuando entras al Peñalab pues son básicamente estos 8. El espacio más de desendullats es desenchufados. Son cosas que no utilizas la tecnología, pero sí que utilizas el pensamiento computacional. Y pues son desde juegos de construcción o juegos de lógica, ¿no? El espacio de robótica, en el que tienen diferentes tipos de robots para explorar. Pensad que nosotros no les enseñamos el robot en sí, de cómo funciona el robot. A los chavales de 3 años le damos el robot y ni se lo encendemos ese robot, ¿no? Es búscate la vida, ¿dónde está el botón para que esto funcione, ¿no? Partimos siempre de esta base, de yo no vengo aquí a enseñarte nada, sino yo te pongo un material y sé tú el que le saques jugo a ese material, ¿no? Todo el tema de programación, que va muy ligado con los robots, el tema de ingeniería, desde el Lego hasta cualquier cosa, ¿no? Que puedas hacer una construcción, diferentes materiales de desecho, lo que sea, que nos permitan empezar a crear, ¿no? Cosas ya con volumen y un poco enfocándolos también hacia el diseño 3D. El tema de electrónica digital con Arduino. El tema de realidad virtual, con todo crear mundos virtuales, usar las gafas 3D. Y el tema de inteligencia artificial. Por lo tanto, tú cuando entras al Peñalab tienes todo este material, todos estos rincones, te hago la pregunta, tú hoy qué quieres hacer, y ellos pues eligen si se van para un sitio, si se van para otro, y ya está. Tenemos 2 actividades para los chavales. El Family Bot, que está orientado a niños de 3 a 5 años. Al principio nos pasaba que solo venían los niños y después los padres no entendían lo que estaban haciendo los niños porque como ellos no sabían robótica, no sabían programación, se nos perdían por el camino. Por lo tanto, en este espacio lo que hacen es vienen los padres con los hijos y con los profesores de la escuela. También vienen y compartimos en ese espacio. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos que nosotros hacíamos robótica y programación en el Peñalab, pero iban a la escuela y allí no hacían nada de todo esto. Y es como una manera de que viene el profesor, tú también te puedes formar, ¿no? Vienen los padres, vas haciendo también formación, van aprendiendo cosas y a la vez los niños pues, comparten ese espacio con los adultos, ¿no? Bueno, pues aquí 4 fotos de cosas que ellos mismos hacen allí dentro, ¿no? Después tenemos el robot art. Como veis, el art aparece allí pues, por lo que os decía, ¿no? Porque es un espacio de creación. Tienen todo el tema de Legos, en el que sí, pueden hacer el modelo Lego que aparece en el libro y tal, pero eso es lo que menos nos interesa. Lo que nos interesa es qué va a pasar cuando acabes este modelo, ¿no? Y qué puedes hacer tú encima de este modelo, ¿no? O no hagas ni el modelo, tienes las piezas, construye lo que tú quieras, ¿no? Y quiero que este... Me he construido un brazo y ahora quiero que este brazo se mueva. Bueno, pues vamos a programarlo, ¿no? Y ahí ya lo introduces en todo el Scratch y la programación por bloques y tal, ¿no? El tema de la electrónica digital, en la cual bueno, hacen más cables, enchufan cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé si conocéis el Makey Makey, que puedes convertir frutas en un piano, por ejemplo, hace sonidos y, bueno, pues eso, ellos se lo flipan, ¿no? Que tú toques un piano y que te toque una canción, un plátano y te toque una canción, pues es como una magia, ¿no? Después tenemos todo el tema del diseño 3D, pues desde los lápices 3D hasta diseñar 3D. Trabajamos por proyectos aquí dentro, o sea, hemos hecho proyectos, había un proyecto que hicimos, Artritis 3D, ¿no? Que era buscar una necesidad que tenían la gente mayor del pueblo, ¿no? Que era que tenían mucha gente, tenía artritis. Pues ellos lo que tenían que hacer era
reunirse con los abuelos y ver qué tipos de problemas cuando tú tienes artritis te encuentras, ¿no? Desde el que no puede coger bien la cuchara para comer, desde el que pierde el bastón cuando se levanta de la cama y tal. Pues lo que hicieron los chavales, diseñaron adaptaciones de cucharas, adaptaciones, extensores en la cama para que pudieran poner el bastón. Se volvieron a reunir con los abuelos, enseñar el diseño que estaban haciendo, ¿no? Pues bueno, un poco lo que hacen con el proyecto es esto, ver necesidades que tienen en su alrededor y cómo darles respuesta mediante esta creatividad tecnológica, ¿no? Aparte de todo esto que os estoy explicando, generamos recursos educativos a partir de las ideas de los propios chavales. O sea, recogemos todo eso y lo convertimos en un recurso que lo colgamos en la web para que todo el mundo pueda replicar ese proyecto o mejorar ese recurso, utilizarlo en el aula o ellos mismos utilizarlo en casa, ¿no? Tienen también un espacio de aprendizaje donde nosotros les lanzamos ideas de cosas que pueden hacer, ¿no? Para el día que vienes allí, que no sé qué voy a hacer, pues mira, ¿por qué no entras al Google Classroom? Que allí hay diferentes propuestas, ¿no? Y tú a lo mejor se te despierta alguna cosa. Hacemos mucho la evaluación en pares, ¿no? He creado algo, se lo doy a ella, ella me hace el feedback de funciona, no funciona, lo tendrías que mejorar por aquí, lo tendrías que mejorar por allí. En cuanto a los jóvenes, pues tenemos el SPY Jobs 3.0, que lo que hacemos sobre todo es pues orientarlos un poco de que vivir en el mundo rural es algo guay, que hay posibilidades para ellos, que no hace falta que se vayan, que sí, que se vayan a formar, que es necesario que salgan del pueblo, ¿no? Y se formen, pero que ellos pueden regresar aquí y pueden aportar cosas y pueden vivir en el pueblo, ¿no? Y haciendo cosas que les molan. Por lo tanto, les movemos mucho alrededor de posibilidades que tiene la tecnología en el mundo rural y cómo solucionar cosas. Además, hacemos que también ellos se impliquen en la organización de actividades. Lo primero que montaron pues fue un hackathon, ¿no? Y en ese hackathon pues se desarrollaron dos aplicaciones y ellos aprendieron a hacer aplicaciones y uno era para controlar el ganado, otra aplicación era para un tema de vivienda. Pero claro, tuvieron que pasar todo el proceso de vamos a montar un hackathon, tenemos que hacer un cartel, tenemos que explicarle a la gente qué es un hackathon, ¿no? Y vamos a hacer un elevator pitch para poder explicar qué es un hackathon y todo ese proceso es el que a nosotras nos interesa. El hackathon en sí, pues sí, guay, que hacemos un hackathon, ¿no? Pero esos tres meses de preparación de que los jóvenes han venido y han estado allí formando, creando el proyecto, pues eso es la parte que a nosotras más nos interesa y sobre todo en estas edades, ¿no? Ahora estamos en un punto en el SPY Jobs 3.0, después de participar en el Rural Experimenta. En el Rural Experimenta fuimos con este proyecto, el SPY Jobs 3.0, y la suerte que tuvimos pues, es el de tener un informático, unas diseñadoras, poder desarrollar la idea, poder crear una plataforma. Cogimos el Discord, pero lo hicimos en formato herramienta libre, mediante el Matrix Element y tal, creando nuestro propio Discord, ¿no? Y ahora pues tenemos toda esta plataforma montada y ahora pues sería ponerla en marcha con los propios jóvenes y testear si esa plataforma, qué modificaciones necesita esa plataforma, ¿no? Ya hemos hecho toda la parte de los niños y los jóvenes, nos iríamos a la parte maker, ¿no? La parte maker es la que tiene más participación ciudadana en cuanto que es un espacio abierto para que puedan venir a explicarnos sus ideas. De aquí, por ejemplo, ha salido el proyecto de la ahuyenta jabalíes, que nos proporcionó que la gente se acercara al Peñalab, ¿no? Porque, claro, tú ves a dos chicas, ¿no? En el mundo rural, y tecnología, que era como chica, tecnología, mundo rural, como que, es que yo necesito poner cuatro cables, ¿y eso quién lo va a hacer? Pues nosotras, ¿no? ¿Vosotras? Pues sí, ¿no? Y bueno, ha sido como un poco desmitificar esto, ¿no? Y en este proyecto tuvo como mucho interés porque ellos realmente tienen un problema, ¿no? De que estoy todo el día sembrando las patatas y llega un día el jabalí y me lo ha reventado todo, ¿no? Pues tuvimos la suerte que vino un profesor de la Universidad Jaume I a colaborar en el proyecto y nos dijo, bueno, pues yo voy a diseñar aquí un prototipo, pero necesito después que venga la gente y acabar de diseñar todo el prototipo conmigo porque yo de jabalís no tengo ni idea, ¿no? Yo tengo la parte técnica. Total, que allí se juntaron, pues la señora del... Bueno, mucha mujer, vino mucha mujer a participar al proyecto, ¿no? Después,
Claro, él decía, voy a poner un sonido, y los otros le decían, no, no, uno no, porque el jabalí se acostumbra y después esto no va a servir de nada. Tienes que poner muchos sonidos, ¿no? Pues de allí ya le tuvimos que poner una tarjeta SD, aprender la gente a descargarse los sonidos, meterlos dentro de una tarjeta de SD, montar un Arduino, montar la placa, ¿no? Y fue como una capacitación digital para ir a mejorar un prototipo, ¿no? A soldar, nos pusimos todos a aprender a soldar y estábamos todos pues allí soldando, cada uno pues haciéndolo lo que podía, ¿no? Y de aquí han salido gente, pues yo que sé, hay uno ahora que está haciendo un air hockey con placas solares, otro que se quiere hacer una bicicleta eléctrica y se está montando todo el sistema, ¿no? Pues realmente Ana y yo tenemos conocimientos de estos, no, aprendemos con ellos en su camino, nosotros también vamos aprendiendo, lo único que hacemos es facilitar o ponerles en contacto con especialistas que les pueden echar un cable, ¿no? Es como que somos las facilitadoras. Y lo último es lo que sería más capacitación digital, que en esta capacitación digital realmente no es voy allí, voy a darles un curso y ya está. También tiene su proceso, ¿no? El proceso es, nosotros decimos, charla sobre el Pinterest. Y ellos vienen allí y les explicamos lo que es el Pinterest. No, mira, el Pinterest, pim, 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 pum, pum, pum. Y nos hacen como un cuestionario, ¿no? De para qué ellos creen que eso les puede ser útil y a partir de sus aportaciones les montamos el curso. Pues al cabo de 2 semanas los volvemos a reunir, ¿no? Y les hacemos la capacitación a partir de los intereses que ellos nos han pasado la información, ¿no? No sé, ahí en el pueblo hay un artista, para él el Pinterest ha sido como el descubrimiento de decir, es que todo está en Pinterest, y te lo dice, sí, no, es que yo busco la piedra en seco de no sé qué, no sé cuánto, y me aparece allí todo, ¿no? Y el tío está flipadísimo con el Pinterest, ¿no? Es como acercarles unas herramientas que a ellos desconocían totalmente y que les están salvando la vida cada día, ¿no? Para ellos, claro. Pues eso es lo que hacemos y además tenemos este espacio de que no solo haces el curso y te vas, ¿no? Que es lo que nos está pasando ahora. Viene una empresa, te hace un curso en la banca electrónica y se va. No, no, tú estás allí. Si tienen una duda del Pinterest, pues saben que tú cada martes por la tarde estás allí, que se pueden venir a preguntar, a que les expliques más cosas, ¿no? A darles un apoyo. No los dejas solos, los acompañas, ¿no? Y no sé si va a ir esto. No. Bueno, esto era un vídeo, pero creo que no va. Darle otra vez. A ver. Vale, pues esto es lo que han aprendido unos niños en 3 meses. Chavales de otro pueblo, porque ahora os lo explicaré qué ha pasado, ¿no? Que empezamos a hacer también bajar a otro pueblo y en 3 meses empezaron a crear cosas, ¿no? Y cosas. A ver. Cosas como estas. Pues esto es lo que había. Vale, pues lo que nos ha pasado es eso, que empezamos en Vistabella y que el pueblo del lado, que está a 22 kilómetros montaña abajo, dice, bueno, pues que esto también lo quiero yo en mi pueblo. Y nos fuimos al pueblo de al lado. Y del pueblo de al lado, el otro pueblo de al lado dijo, es que yo esto también lo quiero para mis niños de mi pueblo y tal, ¿no? Total, que este año estamos en 4 pueblos diferentes, ¿no? Y bueno,
con el peligro que tiene una carretera de muévete en invierno por ahí. Es un riesgo para la salud eso, ¿no? Pero sí, es un proyecto que va creciendo a nivel territorial, ¿no? Vas transmitiendo estos valores de creatividad, sobre todo, de ciencia ciudadana, de compartir, de crear comunitariamente, ¿no? Mediante la tecnología. Y nada, y eso es lo que tenemos, ¿no? Una formación, unos recursos, un trabajo en red y sobre todo pues que todo el mundo se sienta, bueno, que la tecnología sea realmente democrática, ¿no? Que es de lo que va a nuestra mesa, ¿no? De que llegue a todo el mundo sin una barrera física, o que es lo que nos pasaba hace 4 años. Pues ya está. Pues muchísimas gracias, Elena. Y seguimos con el tercero de los proyectos, que es el proyecto Mercé. Viene de Barcelona. Tiene subtítulo Un algoritmo entrenado por ciudadanos para predecir la habitabilidad de Barcelona. Pero es un subtítulo muy, muy claro, ¿no? O sea, se entiende muy bien ya un poco las coordenadas, ¿no? en las que trabajáis. Yo creo que durante la pandemia, ¿no? Especialmente, ha habido es un proyecto reciente, lo primero, ¿no? del año pasado. Y bueno, de alguna manera como que sí que durante la pandemia había como una apelación, digamos, muy evidente a lo que son las formas de vida, ¿no? En el territorio, en las ciudades, en el rural, ¿no? El rural de repente ha ocupado una centralidad, cuestiones de movilidad, de tener ruralidad, ¿no? De reequilibrios también, de descentralización, ¿no? Todo eso se ha puesto de repente sobre el tapete, ¿no? Y bueno, de hecho la Bienal de Arquitectura de este año es Cómo viviremos, de Venecia, me parece, ¿no? Que es el tema Cómo viviremos juntos, ¿no? Entonces creo que es un proyecto muy, muy certero, ¿no? Bueno, que llega un momento muy, muy concreto. Lo habéis desarrollado desde una agencia, bueno, sois Sergio García Pérez y Ana Badenas, y los dos sois arquitectos, y los dos formáis parte de una agencia de planificación urbana que se llama 300.000 kilómetros segundo en Barcelona, que es un compendio, ¿no? de arquitectos, de urbanistas, de programadores, ¿no? Y de analistas de datos, ¿no? Y tenéis ese vaivén, ¿no? De un lado la cuestión de planificación del territorio y de análisis, ¿no? Y urbano, digamos, y de otro lado el trabajo con el Big Data, ¿no? Con los datos. Pues nada, contarnos todo. Tenemos muchas ganas de escucharlo. Gracias por la presentación. Gracias también por la invitación a estar hoy aquí, a los asistentes. Estamos también en un stand fuera, en el espacio 2, un poquito escondidos, pero no dejéis de visitarnos, que nos vais a ayudar, como veréis a lo largo de la presentación, nos podéis ayudar a entrenar nuestro algoritmo y también a tener un conocimiento más profundo del proyecto. Como ha dicho Rafael, nuestro nombre es Ana Badenas y Sergio García, somos parte del equipo de 300.000 kilómetros por segundo. Y para los que no nos conozcáis, somos una agencia de urbanismo con sede en Barcelona. Formamos un equipo multidisciplinar de perfiles híbridos. Somos, como bien has dicho, arquitectos, somos urbanistas, somos programadores, analistas espaciales, científicos de datos. Y lo que nos gusta es explorar juntos los potenciales de Big Data y los nuevos paradigmas de computación para precisamente mejorar el análisis urbano, las estrategias urbanas y, en definitiva, la toma de decisiones de los entornos urbanos que creemos que cada vez se caracterizan por una mayor complejidad, ¿no? Nuestra trayectoria se ha desarrollado de la mano de administraciones públicas, donde no solo ha existido el reto tecnológico de aprender a incorporar datos al planeamiento y desarrollar nuevos instrumentos de trabajo, sino también un reto cultural en lo que se refiere a ir de la mano con la administración para enseñarles a generar, a compartir y sobre todo a reutilizar, ¿no? Los datos que ellos mismos estaban generando con fines públicos. Un poco para que entendáis el precedente al proyecto de Mercé, hablar de un proyecto que hicimos anteriormente, que es el Plan de Usos de Ciutat Vella. Ciutat Vella es un barrio de Barcelona, el barrio céntrico del centro histórico, que está altamente tensionado por el turismo. Y la gente que vive en este barrio, en los que me incluyo, pues sufre
los efectos de esta masificación, que van desde la ocupación del espacio público, pero pasando también por un tema que es muy importante, como es el ruido. El ruido que ya la OMS ha dicho que superar los 45 decibelios no solo provoca insomnio y no poder dormir, que también problemas cardiovasculares y mucha afección a la salud. Entonces, nuestro proyecto intentó atacar hacia cómo podemos mejorar la salud de los habitantes de este barrio. Y esta pregunta también se traduce en qué es un sitio habitable. Esa ambición, ¿no?, por intentar responder esa pregunta es la que llegó a desarrollar el proyecto Mercé. Y nos gustaba, ¿no?, introducir la palabra habitabilidad en el estudio, porque habitabilidad era un término subjetivo y, sin embargo, era un término que había sido objeto de debate en el urbanismo casi desde el nacimiento de la disciplina. Había sido constantemente revisado, ¿no? La idea para Cerdá y su ensanche, para Ebenezer Howard y su ciudad jardín o para Jane Jacobs y su ciudad vital, no era la misma, ¿no? Eran conceptos diferentes de la habitabilidad y, sin embargo, todas podían estar tratando cuestiones como la salud, accesos igualitarios y justos a la vivienda, derecho al espacio libre, desde diferentes, ¿no?, puntos de vista. De hecho, sería una pregunta interesante que nos hiciéramos todos. ¿Qué es para cada uno de nosotros la habitabilidad de una ciudad, ¿no? Y precisamente cuando planteamos esta pregunta de forma colectiva es cuando empieza el proyecto de Mercé, porque lo que tratamos es de ¿somos capaces entre todos de llegar a un acuerdo común sobre qué es la habitabilidad de la ciudad? Y eso era lo que intentábamos responder en el experimento. Para ello no íbamos solos, íbamos de la mano de otros que nos habían precedido en esta respuesta, ¿no? De otros trabajos quizá más convencionales que podemos conocer todos, como los de Yangel, en el que empezaba, ¿no?, a contar el número de personas y cuál era, que había sobre el espacio público y cuáles eran las características formales de esos espacios, o también de Kevin Lynch y toda su teoría de la percepción y cómo podía llegar eso a influir en lo que él llamaría la buena forma, ¿no?, de la ciudad. Pero además de estas líneas convencionales, también había otras más experimentales, pues aquellas desarrolladas por César Hidalgo en el MIT o Daniel Cuerza en Bell Labs, que trataban cuáles eran las preferencias de los vecinos, de los ciudadanos, al enfrentarse a reconocer un par de imágenes. Así, Mercé es un experimento de ciencia ciudadana que precisamente nos permite definir y responder en colectivo cuál es la habitabilidad de nuestras ciudades y conseguir hacer objetivo algo tan subjetivo como es la habitabilidad. Para ello, Mercé está planteado en tres fases. Primero, construir un modelo de datos. En segundo lugar, entrenar un algoritmo que nos permitiera establecer un ranking entre cuáles son las calles más habitables y las calles menos habitables. Y por último, predecir aquello que no se había podido todavía evaluar. Empezando con el modelo de datos, Mercé quiere trabajar con lo invisible, ¿no? Frente a los predecesores en los que se utilizaba la técnica del reconocimiento de imagen, de estas imágenes a pie de calle, Mercé lo que aporta es asociar a cada una de estas imágenes toda una serie de datos visibles o invisibles que hay en cada uno de estos espacios, ¿no? Cuestiones como la cantidad de espacio abierto, cuestiones como la cantidad de superficie verde, la mixtura de usos, el uso en planta baja, todo eso está asociado a cada una de estas imágenes. Trabajamos con datos abiertos, en primer lugar por ética, en segundo lugar por facilidad de comparabilidad, pero sobre todo porque también nos permitían seleccionar aquellos que fueran actuables. Y nos gusta trabajar con datos actuables porque, en definitiva, somos urbanistas, nos gusta el diseño urbano y lo que queremos es detectar dónde está la baja habitabilidad y entender cómo y dónde podemos mejorarla.
Pero sin embargo, tomamos como caso de estudio la ciudad de Barcelona y la ciudad de Barcelona realmente tenía muchísimas calles que evaluar, ¿no? Por eso el primer paso que necesitamos hacer fue clusterizar, ¿no?, nuestras tipologías de calles. Obtuvimos 17 tipos de calles. Eso nos permitía que en vez de evaluar el 100% de las calles por todos los ciudadanos, con un 20% de evaluación de calles, nosotros podíamos llegar a predecir cómo sería la habitabilidad en el resto de calles. Por eso, al final, los ingredientes eran esta clusterización de 17 tipos de calles asociadas a esas imágenes a pie de calle y ese modelo de datos que hay detrás de cada una de ellas. El proyecto presenta una participación digital en la que, mediante un juego muy simple e intuitivo, mediante la elección entre dos fotos, el participante tiene que elegir y contestar a la pregunta tan simple de ¿en qué calle preferirías vivir?, que es una pregunta que puede responder un poco todo el mundo. Este tipo de participación nos permitía poder llegar a todos los colectivos, tanto niños como gente mayor, porque la simplicidad del proceso hacía como que fuese muy ampliable. El inicio del confinamiento nos llegó justo cuando empezaba la participación y habíamos planteado espacios donde poder hacer un poco de difusión, pero a la vez también jugar con la gente y que funcionase un poco todo más fluido. Pero bueno, hay que coger un poco las cosas como vienen. Pero bueno, el formato digital nos permitió continuar con el proceso y haciendo refuerzo de la difusión en medios digitales y también mediante campañas de mailing, poder llegar a todos los colectivos. Por eso se reforzó enviando a AMPAs, enviando a centros de día, enviando a prensa especializada, como por ejemplo El Culturista, que es una agenda de programación infantil, poder llegar un poco a todos los colectivos. Todos estos votos nos caracterizaban, se hacía un ranking de las mejores y las peores calles. Esto se hacía mediante un sistema que se utiliza para la Xbox para hacer un ranking de los jugadores, creo que es. Y eso nos permitía saber qué características eran las que tenían qué características tenían las calles que las hacían mejores y cuáles las peores. Y se cifró el número de participantes para que el resultado fuese fiable. Cuando se llegó a un valor de participación que creíamos que era suficiente, descargamos estos datos e hicimos como el mapa de la habitabilidad. Luego seguimos, la aplicación está abierta, si queréis después con el QR podéis participar y así el algoritmo funciona, si entrenáis el algoritmo cada vez funcionará mejor y afinará más el resultado. Pero bueno, aún así participaron 1.350 personas a día de hoy y más de 21.000 fotos han sido analizadas. Hay mucho consenso en lo que no nos gusta, en las peores calles, pero en las mejores calles cuesta más saber cuáles son los criterios. Continuando entonces la tercera pata del experimento, se trataba de llegar a entrenar, ¿no?, este algoritmo, de llegar a aprender qué había detrás de cada una de las respuestas, cuáles eran los patrones de respuesta colectivas dentro del algoritmo. Eso tenía una doble finalidad. Por un lado, nos permitía terminar de evaluar el resto de calles que no habían podido ser evaluadas. Recordar que nos habíamos quedado con el 20% y necesitábamos evaluar el 80% restante gracias a estos patrones de respuesta. Para ello, pues, utilizábamos un algoritmo de predicción, en concreto era Random Forest, y sí que es verdad que habíamos tenido que hacer una pequeña cocina de simplificación, de correlaciones entre variables, porque manejábamos muchas variables y al final en la predicción hicimos una pequeña simplificación. Pero quizá lo más interesante que nos ayudaba este algoritmo de predicción a definir la relevancia entre las variables. O dicho de otro modo, nos ayudaba a entender cuáles eran las características más importantes que tienen una mayor influencia en la definición de la habitabilidad. Y encontrábamos, pues, cuestiones morfológicas, como la dimensión de las calles,
el porcentaje de espacio público, la densidad construida, la diversidad de la edad de construcción. También había cuestiones funcionales, la conectividad de las calles, las mixturas de usos, los niveles de tráfico y también relacionadas con la biodiversidad, ¿no? Los árboles y las superficies verdes siempre estaban muy presentes. Con los mapas que generamos nos permiten visibilizar lo que es el pacto social y qué es la habitabilidad. En el caso de Barcelona los resultados han sido muy positivos. De hecho, el 48% de personas de Barcelona, los habitantes de Barcelona, viven en calles muy habitables. Y también una cosa muy positiva es que estas calles muy habitables no se reducen a los barrios en los que la renta es más alta, sino que están repartidas homogéneamente por toda la ciudad. Además, cuando iniciábamos el proceso de participación en la aplicación, tú puedes, tienes que dar datos sobre tu sexo, sobre tu edad, y sobre si vives en la ciudad o eres de fuera. Eso nos permite después poder analizar cómo vemos la ciudad respecto a, por ejemplo, en las diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres preferimos las calles en las que haya más vegetación, que haya bancos, que haya sitio donde poderse sentar, calles igual más anchas. En cambio, los hombres pues, prefieren los tejidos históricos, donde hay calles más estrechas o con más presencia de vehículo. Y también podemos ver diferencias en la edad. La gente mayor prefiere también los tejidos históricos, que igual les recuerdan a algo de su pasado. Y la gente joven igual prefiere que haya zonas de juego infantil. Bueno, es una parte muy interesante del proyecto. En conclusión, la habitabilidad es algo que a pesar de la subjetividad se puede medir y que parte del trabajo que hemos hecho ha sido intentar hacer visible eso que es invisible y entender que podemos trabajar con ello y que la habitabilidad puede ser algo que nos puede vehicular en políticas públicas y saber que de una manera colectiva qué es esa habitabilidad nos permite poder llevar la colectividad a esas políticas públicas y a su evaluación. Y bueno, tenemos el stand ahí. No nos queda mucho del día, así que tampoco. Pero bueno, si queréis participar, estaremos muy agradecidos. Animaros. Yo creo que. Pues muchísimas gracias a los seis y a los tres proyectos. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Tenemos 5 minutos, pero no podemos raspar 5 más o así, porque todavía hay un pequeño margen. Por aquí. Muchas gracias por todas las presentaciones. A lo mejor me salen muchas preguntas, pero una sobre el tema este de la habitabilidad. Las fotos me han llamado la atención que todas las fotos de esas a elegir entre una cosa u otra, yo no he visto gente, he visto espacio. Y entonces, en esto de la habitabilidad, y con el tema del ruido, casi la introducción, hay un elemento cultural. La gente joven vive por la noche y sale a partir de las 11, y la gente mayor se retira a las 11 para poder dormir en el mismo espacio. Y no es la habitabilidad pública del espacio, sino también el derecho privado. Y entonces, noche, día, gente. Y el otro, cuando a lo mejor los problemas de habitabilidad pueden ser simplemente de que hay comunidades de jóvenes emigrantes en las esquinas. No es el espacio, es los elementos culturales de convivencia para definir la seguridad, por ejemplo, las mujeres, u otros elementos con respecto al otro y la xenofobia. Digo aquí, yo soy de Donosti, pero por ejemplo este espacio de aquí que estamos disfrutando de Tabacalera lo han llenado de seguratas porque hay comunidades de gente magrebí, emigrante joven. Para ellos es muy habitable porque es donde se pueden refugiar por las noches o por las tardes. Bueno, en relación a tu consulta, claro, la habitabilidad es un concepto muy complejo. Lo que nosotros queremos utilizar estos datos, en definitiva, es para informar mejor a las políticas públicas. Hoy en día creemos que existen una serie de números mágicos
que igual pensamos que no son tantos. ¿Cuánto es la superficie de espacio público que necesitamos? No lo sabemos, ¿no? Es cierto que el espacio público no es solo el espacio diseñado por los arquitectos. Por supuesto que no. El espacio público es muchísimo más complejo. Y eso entra dentro de las limitaciones del propio trabajo y de la propia dimensión arquitectónica, por decirlo así, del trabajo y del estudio, que las asumimos y las reconocemos, ¿no? Pero sí que creemos que podemos informar mejor a lo que hoy en día se está haciendo. Sí, en ese sentido, esa yo creo que es la respuesta. También, respecto a que no haya personas, pensemos que las fotos no son nuestras, las hemos rascado de otras plataformas. A nosotros nos gustan los espacios públicos llenos de gente. De hecho, la trayectoria de 300.000 kilómetros por segundo nace precisamente de intentar dibujar, de intentar comprender o mapificar precisamente todo aquello del urbanismo que es más complicado, ¿no? Nos gusta mucho la referencia de Richard Sennett en Construir y Habitar cuando habla de la diferencia entre la forma y el habitar, y por eso casi nuestros primeros mapas eran dibujar las redes cómo se podían espacializar las redes sociales, cómo se espacializaban los movimientos de las personas. Siempre hemos tenido, ¿no?, esa perspectiva del ciudadano dentro de nuestro trabajo y queríamos y siempre hemos querido que forme parte del planeamiento. También a nivel del experimento, estas excepciones que muchas veces las conoce el que es local de la ciudad, por ejemplo, el proyecto Mercé anteriormente se hizo en Madrid a nombre de Arturo, Y se veían mucho las diferencias cuando una persona, porque sabe los detalles que igual la foto no está mostrando, por ejemplo, cuando salían, yo por ejemplo, que no soy de Madrid, cuando jugaba al juego de Arturo, yo votaba calles que yo no estaba, o sea, estaba votando lo que veía. Pero hay muchas cosas que se me escapaban y, por ejemplo, se veía cuando ahora en Mercé la gente vota de fuera, que quiere vivir en las Ramblas, es algo que se está perdiendo, que es algo local del lenguaje, de que la gente que vive en el lugar sabe que ese sitio es de una manera y que por mucho que parezca muy bonito, tiene una intrahistoria detrás. Entonces, bueno, eso queda recogido también. Sin duda. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, enhorabuena a los tres proyectazos. Gracias por las presentaciones. Yo tengo dos preguntas. Una para la digitalizadora, que es, o sea, que en el fondo estáis creando el archivo de un montón de experiencias muy interesantes y no sé si os habéis planteado vosotros mismos crear el archivo de la digitalizadora. O sea, en el sentido de que estáis haciendo un trabajo que a mí me parece, vamos, fundamental, precioso, y con esta idea, ¿no?, de crear nodos en diferentes territorios, pues claro, para eso yo supongo que una de las claves es cómo abrir el conocimiento que estáis generando, ¿no? ¿Cómo se generan esas máquinas digitalizadoras? ¿Cómo se organizan esas comunidades? Entonces, si os lo habéis planteado, ¿no? Y en el caso de que sí, pues ¿cómo os planteáis hacerlo? Y luego para Mercé, una pregunta técnica, o sea, ¿de dónde habéis obtenido las fotos? Por un lado, ¿no?, porque estábamos hablando aquí que claro, que ya con o sea, que introduce un sesgo, ¿no?, de el hecho de que desde dónde se han tomado, lo que se comentaba antes, si hay gente o no hay gente, si es de día o es de noche, en fin, entonces, que de dónde las habéis sacado, un poco por saber, ¿no? Y luego, si os habéis planteado, la primera fase, la de definición del modelo de datos, hacerlo también colaborativo. Porque si he entendido bien, la idea es que ese modelo de datos lo habéis generado vosotros, las variables las habéis generado vosotros, con un lenguaje, por lo que me ha parecido, bastante técnico, urbanístico, ¿no? Y pues la pregunta es si os planteáis hacer eso de manera más colaborativa y que pudiese tener otro lenguaje
Que igual que yo puedo evaluar fácilmente qué calle me gusta más, que pueda evaluar también como ciudadano, como habitante de la ciudad, las variables que me importan más, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alfonso, porque esa pregunta he tenido suerte, me la sé. No está preparado. Bueno, nosotros acompañamos a cada colectivo o incluso a cada persona a ayudarle a construir su propio archivo. Para esto le apoyamos con procedimientos, con herramientas y con nuestro conocimiento para que logren tener su archivo propio. Aparte, la digitalizadora está también constituyendo su archivo con su colección, constituida por los productos derivados que se van desarrollando fruto del enriquecimiento de las colecciones, por ejemplo, el fragmento de la pieza que ha puesto antes, que hemos visto, sobre el colectivo, la Asociación Juvenil Aire Libre, pues ese tipo de piezas, y también con una selección de los audiovisuales que hayan ido registrando estos colectivos. No todo, ¿por qué? Porque ellos tienen otra perspectiva, es voy a describir y voy a tener un archivo de todo lo mío, pero no todo ese contenido tiene una dimensión de memoria colectiva. Entonces, ahí estamos trabajando ahora también en definir exactamente dónde está la línea, y eso lo iremos afinando poco a poco. Pero ese es el planteamiento inicial. Este archivo de la digitalizadora va a ser el que estamos construyendo sobre una aplicación que se llama Atom, que es una aplicación que se utiliza en archivos importantes, en grandes archivos, vamos en serio, que cumple con todos los estándares de interoperabilidad. Y luego pues sería muy fácil el poder exportar esos registros a grandes archivos de la memoria, como el portal de archivos europeo o europeana. No sé si te contestas. Bueno, en cuanto a las imágenes que aparecen en el experimento, son de Street View y también, o sea, son de Street View también para que haya una uniformidad y no haya nuestra subjetividad en ellas. Y las que se han escogido son de puntos de la clusterización de las calles, con lo cual las calles, tampoco hemos elegido la calle en sí. Por eso muchas veces salen fotos de debajo un puente que dices, obviamente no voy a vivir aquí, o una foto de en medio de una autopista. Pero en esa aleatoriedad era un poco cómo funcionaba. Y respecto, bueno, si quieres... Sí, respecto a la segunda, quizá en esta primera fase del proyecto queríamos trabajar con la intuición, ¿no? Creíamos que si queríamos llegar a mucha gente en esta primera fase, necesitábamos... Por eso decíamos, ¿no? Trabajar con lo invisible, hacer visible lo invisible, trabajar, hacer la pregunta adecuada que todo el mundo de momento puede responder, que es intuitivamente dónde prefieres vivir, aunque quizás no sepas lo que hay detrás, ¿no? De cada una de esas fotografías. La gente quizás no sabe qué es una centralidad, qué es la mixtura de usos o no es consciente de la importancia de la planta baja. Porque en esta primera fase, insisto, necesitábamos esa intuición, ¿no? Y también nos gustaba hacer el diagnóstico en frío, ¿no? Porque queríamos llegar a abarcar, en esta escala de trabajo, llegar a mayor población. Sin embargo, es una cuestión interesante que lo hemos estado debatiendo. También el número de indicadores aquí han aparecido como los que habían sido como más relevantes, pero bueno, creo que eran 198. O sea, nosotros hemos intentado poner todo lo que teníamos y... Para luego que fuese exportable, pero sí que es interesante que se pudiesen proponer nuevos indicadores que se pudiesen utilizar o datos que nosotros igual no tenemos. Eso se puede incorporar. Qué bien, pues la última ya, porque vamos un pelín...
que nos hemos ido de tiempo. Ah, es verdad que no se puede tocar. Que no, que muchísimas gracias, que me han encantado las propuestas, la digitalizadora, me ha fascinado. Y nada, queríamos al hilo un poco, no sé si es un poco con, al título, ¿no?, del espacio de discusión sobre soberanía tecnológica, desde la REAC, la Red de Espacios de Agentes de Cultura Comunitaria, hemos puesto en marcha una wiki de cultura comunitaria justamente para tener un espacio digital libre para poder compartir herramientas y saberes de los agentes y de los espacios. Y momento spameo de lo que estamos haciendo, os invitamos que tenemos una editatona el martes 19 a las 12 en Jitsi, y la idea es como encontrar ese lugar, ¿no?, y poder de alguna manera tener un espacio propio para poder intercambiar este tipo de experiencias, ¿no?, que es interesante no solamente producirlas y activarlas, sino también compartirlas, ¿no? Como que ese momento de compartir nos parecía importante. Y perdonar, pero me parecía como que era interesante compartir este espacio, la propuesta de la wiki de cultura comunitaria. Gracias. Pues genial, acabamos así. Muchas gracias. Eso, muchísimas gracias otra vez a los seis y enhorabuena y hasta la próxima. Gracias.